una biografía donde yo conté que yo a mi mamá le ponía los discos, mi mamá está enferma, mi mamá tuvo una enfermedad larga antes de morir. Entonces habían esas vitrolas de muebles y yo me sentaba ahí al lado de la vitrola y le ponía los discos a mi mamá y le daba cuerda. Entonces la periodista que hizo esta biografía dice, Graciela le inculcó el gusto por la música, que fue una cosa que me gustó mucho porque ni yo me había dado cuenta de eso. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well. Y después yo me fui a Arica, no era Puerto Libre, y empecé a trabajar allá en una tienda, fue la época de los Platters. Yo sabía toda la música de los Platters. Y vivía detrás de la Watt Manhattan. Entonces tocaba música toda la noche. Y ahí yo escuchaba cantar y me aprendía toda la música. Además que llegaba mucho material y mucho disco. Only you can make it. Y de repente por una morada yo llegué un día ahí al local y me dicen, canta tú. Pero yo con mucha vergüenza, ¿no? Me subí y canté dos canciones y a los días después me llegan a buscar, a usted la necesitamos. Y ahí fue que empecé y ya no paraba más, 42 años. Yo llegué al Checo, después fui al Hollywood. Después estuve en el American Bar que desapareció, en la Cadena del Diablo. En el Manila trabajé un poquito, como 10 días. Tiró su anel de doctor para no dar que falar. Igual es bonito recordar, yo creo que sí, y un poco de nostalgia. Después del Toki, eso murió todo, con el Toki que murió todo. Y eso empezó a formarse un nuevo concepto de vida nocturna, que era como la gente que quedó ya no sé, no estaba más. Cuando yo llegué acá había una acordeonista que me dijo, hoy estamos sin cantante, ¿por qué no vas a la noche? Y vine yo y canté y quedaron encantados con la. Yo tenía la voz mucho más potente. En parte yo le debo este negocio haber bajado un poco mi tono, porque era mucho lo que trabajábamos acá. Trabajamos a las 10 y terminábamos a las 7 de la mañana. Sin descansar, apenas cansábamos 10 minutos y había que seguir cantando, porque el dueño nos pedía más. El dueño nos dijo un día, ¿sabe que estamos perdiendo plata? ¿Por qué no nos quedamos aquí, cerramos la puerta y trabajamos a puerta cerrada? Y así lo hicimos. Y ya después empezaron a llegar de poco los estudiantes, que fueron los que llenaban este negocio. Ya a las 10 de la noche estaba completamente lleno.
y fue una época muy linda. Yo la recuerdo como una época muy bonita, porque el contacto con la juventud, con esa gente que estaba como esperando una apertura, que empezaron aquí, fueron para mí los primeros grititos así súper tímidos de protesta, que fue aquí como que se inició la cosa. Yo le llamaba la resistencia. Un día nace allí, sencillamente, el viejo puerto de Quilomipán. Yo, cuando me inicié, cantaba mucho jazz, porque los músicos eran jazzistas. Y después, con el tiempo, yo me dediqué a este tipo de negocio, entonces fui dejando de lado eso. Y un músico me decía, no cantes folclore porque te vas a echar a perder. Y efectivamente fue como un retroceso. Pero cuando llegué al Cinsano, empezamos con mi compañero que falleció, el guitarrista Benjamín Campos, empezamos a hacer blues. Y ahí empecé a retomar un poco. La lluvia destiñó las escaleras, y un manto de tristeza fue cubriendo sus cerros con sus calles y sus niños. Por ejemplo, yo empecé en Santiago en tiempo de la Nueva Ola y nunca llegué a grabar. Me cansé de golpear puertas, no, nunca llegué al disco, entonces por eso me dediqué a trabajar en locales nocturnos para sobrevivir. Con los años, después de tantos años, llegar a grabar es como, bueno, que a alguien le interesó y qué bueno que fue un músico tan bueno como el Tita. Bien. ¿Todo bien? No, estoy fuera de Santiago, viajando y tal. ¿Cómo están ustedes? ¿Eh? ¿Me invitan? Está bien. Por eso, son... Van a estar todos buenos, vamos a grabar. Tres cuecas. Son tres noches, vamos a grabar. Usted va a grabar 12 por noche. Ahí están todos los moleros. 36 temas. Oye, ya estos boleros. ¿Esos son todos los boleros? Sí. Mira, firma esto, por favor. Falta alguno. Las primeras veces que empecé a venir a Paraíso, en general me venía solo y a tomar fotos. Era un hobby que tenía y que tengo todavía. Tomar fotos, me encantó la ciudad. Una vez que vine a un curso de contrabajo, me acuerdo que venía un contrabajista alemán y vine a hacer ese curso. Bueno, todavía estaba estudiando contrabajo. Y ahí me encantó la ciudad y empecé a venir periódicamente, sábado a la mañana me venía en bus y me alojaba en el Hotel Prat. Empecé a llegar a locales de todo tipo, empecé a investigar y esto fue viéndolo para atrás muchas veces. O sea, no fue dos veces que vine, he venido por lo menos, no sé, unas 30, 40 veces a eso, sacar fotos. Y bueno, llegaba acá, generalmente los viernes y los sábados venía para acá, porque había banda en vivo y eso me atrajo lo primero. Y después empecé a apretar más el oído y me empecé a distinguir más los temas y a cachar un poco más del repertorio. La mar es nuestra, la mar, como te amé y tú me amabas. No puedo vivir sin amar a más. Amar sin que sea pecado. Amar, 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 amar.
la vastedad del repertorio. Está buena la vastedad. Como súper vasto. Es como, claro, muchos temas, muchas cuecas que yo no conocía, los tangos, millones de tangos, entonces, es tonada, bossa nova, así que siempre ha tocado de todo acá. Entonces, eso y bueno, la onda que tiene este bar en la noche también. Antes que apareciera todo eso de la Buenavista Social Club, yo hice un intento de grabar acá, traje un estudio de Santiago. El Caco Lion, uno de los mejores ingenieros de sonido, lo convencí, vinimos bien lisados, pero nos quedó muy bueno. O sea, no sé, estábamos muy curados y escuchábamos la guay, no, está increíble, digamos, a Santiago lo escuchábamos, se perdía el piano, se perdía un poco la voz. El bullicio era demasiado, ¿cachai? Era demasiado. Pero está ese antecedente. Después, cuando terminamos con los tres, ahí tuve más tiempo libre y ahí tuve el tiempo para mandar a hacer un fondar y ahí aterricé un poco el proyecto, porque claro, yo lo quería hacer, pero no tenía cómo. Y... Oye, ¿uno sueña en blanco y negro? Sí, la gente de espíritu inferior sueñan en blanco y negro. Y los superados como yo, en colores. No. A tutti color. No, yo soñé en blanco y negro. Ah, te falta mucha evolución todavía. Muchas reencarnaciones te faltan. No, pero yo... Lo que pasa es que empezó sonando bien al tiro el disco. Como te digo, en el Land Rover sonaba todo bien. Arrendamos un piano bueno. Excelente. El pollito está inspirado, me acuerdo. Sí. El pollito, cuando le ponía un buen piano, le encanta. Siempre toca su tecladito, pero él es un pianista, entonces. Sí, un piano que. Él, sí, que suene todas las notas, se lanza el pollo. Entonces, eso fue fundamental también. Está nuestro amigo Benjamín Campos, que en paz descanse. Sí, pues fue parte importante. Sí, pues. Y además, otros músicos que se integraron para reforzar el grupo. Sí, mi amigo Renato Muñoz. Renato Muñoz, el Whiskey, excelente. El Cazabón. Bueno, llegó Moncho Pérez también al estudio. Pérez, y el Ángel Parra. Y un coro por ahí de amigos que siempre vienen a ver al estudio. Y estuvo entretenido, se armó bueno, súper bueno. Al final no queríamos dejar de grabar. Hacen 14 años que no venía a Santiago. Mira las banderas chilenas, mi alma. Muija. ¿Dónde es eso? Allá al frente. Igual que el hombre invisible. ¿Qué es lo que podrían a ellos? ¿Qué es lo que hicieron así Manuel Fuenteal? Ah, aquí al frente. Mira. 12 banderas. ¿Estación Bambocho se llama esto? Central. Turro. Te lo veo igual. Hoy ya llegamos a la estación central. Oye, aquí la Carmen fue famosa aquí en Santiago, las mejores guadis, la artista más renombrada. Y llevaba a los niños allá a la Fuente de la Habana a comer esa hamburguesa. Fuiste tan famosa como la Tongolele aquí en Santiago. Como la Tongolele, así fuiste famosa. Sobre todo por la atención que tiene aquí en el medio. ¿Sabías tú que tú dos años en el casino? Fue crooner del casino la Carmen. Yo la conocí así. Esta vieja tiene más historias que yo. Era delgadita. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Yo creo que hay material ahí, sí, esa es la cuestión. Material hay mucho por grabar, entonces sería una tontera no hacerlo. A nivel mundial, por ejemplo, estamos escuchando Stan Getz, un músico norteamericano que estuvo en Brasil y grabó esas cosas.
desafinado y muchos músicos, por ejemplo, Frank Sinatra, también tengo por ahí un video Frank Sinatra con Tom Jobim, que es una maravilla. Este es el Cabaret Manila, la música del cabaret, de la obra que montamos para llevarla a Francia. Y aquí está todo incluido en la música. Manila. Con otro pianista, con Lucho Sarabia, que nos conocemos muchos años, en los años 60, que trabajamos en Casino Viña. Y el grupo de teatro donde integramos todo eso, como un todo de Valparaíso, era un cabaret de los años 60. Fue lo que se montó ese espectáculo. Entonces ahí yo participaba con mis canciones. Y eso fuimos al Festival de Montpellier, al 17º Festival de Montpellier, que eso se hace en junio, en el verano, que es allá. Y sí, nos fue bien, la crítica fue buena, fueron muchos chilenos a vernos contentos. Manila, cabaret y Manila. Bueno, nosotros somos los sobrevivientes. Me da pena porque nada de eso se heredó. Podía haber habido un renuevo, pero no fue así. Como le digo, un larguísimo toque de queda, más de 10 años, que eso desapareció todo. No hubo una continuidad y era lógico, ¿no? Había personas que estaban trabajando en el PEM y el POJ, así súper tapados, escondidos de vergüenza. Hemos tratado de parásitos y no, pues la música es cultura, el arte es cultura, es la expresión del pueblo, es la idiosincrasia. Yo creo que esto ya no tiene vuelta, ya no va a volver atrás ya. Se renovó todo este espíritu de, digamos, porque como que esto se truncó con el toque de queda, se cortó eso. Hubo una generación que desapareció. Entonces la generación que viene nuevamente viene ya por otro camino, toma otro sendero. Que el de los pubs, que el de
no supieron disfrutar porque sus padres tampoco los llevaban a esas partes. Y yo creo que por eso que el Sinsa no tiene tanto éxito, porque conservamos las antiguas raíces. Ojalá que esto sea para levantar de una vez por todas este puerto le caído, ya no quedan lugares donde ir a divertirse. Ahora hay solamente pub, lleno de pub. Yo creo que he aportado mi granito. Nosotros mantenemos un reducto como así turístico, que es donde viene gente de, no solo de Santiago, de regiones, vienen atraídos por este fenómeno que es el Sinsano. Se pone coloradito. Y dentro de esto ha sido como defender esta cosa de lo que había antes, de lo que era antes Valparaíso. Entonces, como sobreviviente, como que vamos quedando eso. Y ahí trabajamos personas que somos de la tercera edad, entonces somos la gente que vivió los años de esplendor de Valparaíso. Y con amor la besé como una flor la más bella. Adiós me dijo llorando, no olvides que te he querido. Aquí te estaré esperando, si es que vuelves, amor mío. Yo me había puesto como meta llegar hasta los 65 años y retirarme, pero ya llevo 3 más de yapa y no sé, todavía me queda 2 y no sé qué voy a hacer en mi casa. Yo, por ejemplo, en una entrevista anteriormente la gente se reía mucho, me decía que yo no me veo un día asado en mi casa mirando televisión. Es bonito recordar, yo creo que sí. Y un poco de nostalgia. Ya la juventud se me fue. Gracias.